Muy buenas noches. En la Guerra de los Hijos, hoy Xóchitl Gálvez pasó de la ofensiva a la defensiva. Una hora después de que el presidente López Obrador tuviera que salir a defender a sus propios hijos metidos en el escándalo de corrupción y tráfico de influencias del descarrilado Tren Maya, se difundió en redes sociales un video del hijo de Xóchitl Gálvez, visiblemente borracho, en plan patán de antro, hablando con expresiones clasistas, discriminatorias, machistas, tratando de humillar a guardias de seguridad, intentando patearlos, y hasta diciendo que si quiere puede pegarle a las chavas que están ahí, insultando al presidente. Juan Pablo Sánchez Gálvez es mayor de edad. Tenía 25 años en el momento del video, abril del año pasado, y desde diciembre fue nombrado como coordinador nacional de la campaña juvenil de su mamá, Xóchitl Gálvez. Así que es sujeto de escrutinio público. En esa posición se puso él y en esa posición lo puso su mamá, que quiere ser presidenta de México. ¡Pinches putitos, cabrón! ¡Te deja meter, pendejo! ¡Te deja meter por unos putos tacos, pendejo! ¡Pinches gatos, cabrón! ¡Puede ser! ¡Por unos putos tacos, déjame meter! ¡Pinches gatos, cabrón! ¿Dónde están tus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están, pendejos? A ver, pendejo. ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Se los pongo yo o qué, pendejos? ¿Dónde están? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. ¿Qué puto para que queden? Pendejo. No, no, cálmate mis putos huevos, pendejo. No, te los tengo que poner el pendejo presidente para que se pongan huevos. Ponte huevos, cabrón. Me vale madre, señor. Te vas a poner huevos. Un joven intoxicado, prepotente, clasista, machista. El hijo de la candidata presidencial opositora aparece como la confirmación perfecta de la caricatura que López Obrador hace de la oposición. Nadie que esté 100% convencido de votar por Xóchitl Gálvez va a dejar de votar por Xóchitl Gálvez por un video de su hijo borracho en plan prepotente. Pero este video sí le complica algo que necesita: conquistar otros sectores del electorado, a quienes este video les recuerda por qué votaron por López Obrador. Porque no les gustan esas discriminaciones cotidianas y habituales, esos privilegios que les quieren restregar en la cara, esas prepotencias. Y al recordar esto, pues también sirve para olvidar que ya no hay medicinas en los hospitales o que la violencia está peor que nunca. Hoy el hijo de Xóchitl Gálvez ofreció una disculpa pública y renunció a su cargo en la campaña presidencial de su mamá. Algo que no hemos escuchado en José Ramón López Beltrán cuando descubrimos la Casa Gris, la mansión que habitaba en Houston. Algo que no hemos escuchado de Andy y Bobby López Beltrán exhibidos canalizando miles de millones de pesos y contratos a sus amigos íntimos, a los que han vuelto potentados durante el sexenio de su papá a costa de la seguridad de obras como el Tren Maya. Así que la filtración de este video despierta dos reflexiones inmediatas. Si se supone que Claudia Sheinbaum lleva 30 puntos de ventaja, ¿qué necesidad tiene de filtrar un video así contra el hijo de la candidata rival de la oposición? Salvo que no tengan esa ventaja que presumen. Salvo que quieran mermar el ánimo de su rival de cara al debate del domingo. Porque a fin de cuentas, Xóchitl Gálvez es la mamá del que sale en el video y está siendo públicamente rostizado. Salvo que los escándalos de corrupción y tráfico de influencias de los hijos de López Obrador les estén pegando más de lo que imaginaron y más de lo que quieren admitir. Y en la competencia de juniors, Andy, Bobby y José Ramón llevan 20 años dándose vida de millonarios protegidos por el papá. Indigna un junior en una borrachera. Indigna más un junior que vive en una mansión en Houston y otros que se reparten con la cuchara grande los contratos del gobierno. Y habrá que ver hasta dónde llega esto. Porque el video del hijo de Xóchitl Gálvez cruza una frontera muy tenue. Hasta hoy nadie ha publicado ningún video de los hijos de López Obrador en fiestas. No los hay o no se han publicado por respeto, por considerarse que no son de trascendencia pública. Si en Morena ya abrieron esa puerta,
qué vamos a ver en adelante. Porque hoy el debate es qué hijos se portan peor y qué es más grave, el clasismo o la corrupción. Casi 4 horas después de que se difundió el video, el equipo de Xóchitl Gálvez dio su primera posición pública. Otro video del hijo. Uno en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez anuncia que deja el cargo de coordinador nacional de la campaña juvenil de su mamá. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Después de la disculpa pública de su hijo, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre el tema mientras estaba de gira por el Estado de México. Insistió en que el incidente ocurrió hace un año, pidió una disculpa por lo que hizo su hijo, la ofreció y criticó la filtración del video. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas y creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque es por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias, y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. Esas entrevistas a las que se refiere Xóchitl Gálvez son dos que dio hace tiempo y en las que habló de los problemas de alcohol de su hijo. Fueron entrevistas con Mónica Garza y Maxine Woodside. ¿Ya no bebé? Cero alcohol. Cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? Se dio cuenta que podía tenía perdiendo problemas y decidió dejar de tomar alcohol. Mi segundo hijo cambió de carrera, era un desmadre, me costó más trabajo, le gustaba la fiesta, me dejó la carrera y yo pensé que se me iba de las manos. Volvió a animarse, entró a estudiar negocios y prácticamente está terminando la carrera. Okay. Y yo pagué la mitad de la primera. Entonces le dije, está muy bien, hijito, qué bueno que ya aquí, ahora sí quieres estudiar, nomás que ahora sí te vas a costear tu escuela. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook sobre el caso del hijo de Xóchitl Gálvez. Se lo voy a leer textual, dice: defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Por más que quieran vincular de un lado u otro a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos. Los padres, los hijos, los familiares no somos los responsables de los actos de ellos, solo de los nuestros. Cuando somos mayores de edad, cada cual también debe ser consecuente de los suyos. Los niños y menores están todavía más aparte. Más adelante agrega: un favor a los políticos en campaña y a sus equipos. Jueguen limpio. Quizás es mucho pedir, pero como mexicana rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. Saludo y abrazo a Juan Pablo. Como adulto, igual que yo, lo que tengas que corregir, que te lo dicte tu propia conciencia como debe ser. Que te vaya bien en la vida es mi deseo. Reciban todas esas víctimas mi solidaridad. Basta. El escándalo del hijo de Xóchitl Gálvez llegó hasta el Senado. Se proyectaron en el Senado los dos videos, el de la borrachera y el de la disculpa. El hijo de la señora X sale borracho diciendo un montón de improperios, denostando personas por su peso, ofendiéndoles y diciéndoles gatos. La derecha que menosprecia con clasismo. Concluye con cosas. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del presidente o el hijo de Claudia Sheinbaum? Este video se puso aquí con la intención de decirle a todo México, claro,
que no somos iguales. Porque han pasado mucho tiempo y nosotros no hemos visto una disculpa pública de los hijos de López Obrador. No hemos visto que López Obrador haya puesto a disposición de la ley a sus hijos. Concluyo. Por la corrupción brutal en la que están inmiscuidos. Hoy el día había empezado con un presidente de México a la defensiva por el tema de sus hijos. Un López Obrador defendiendo a sus hijos Andy y Bobby López Beltrán, quejándose del reportaje de Latinus, donde se exhiben los vínculos de sus hijos con el negocio de la venta de la piedra balasto, que es sobre la que se colocan las vías del Tren Maya. Un presidente quejándose de que Xóchitl Gálvez presentó una denuncia después de que el Tren Maya se descarriló. No puedo mencionar, pero una señora que presenta denuncias y denuncias y denuncias, que mis hijos metidos en negocios vendiendo balasto. ¡Falso! ¿Dónde están las pruebas? Ninguna, ninguna, nada. Sí hay pruebas de que los hijos de López Obrador están metidos en el negocio vendiendo balasto de mala calidad para el Tren Maya y poniendo con eso en riesgo la seguridad de la gente. Vamos una por una. Primero, el 9 de enero le presentamos las grabaciones telefónicas donde Amílcar Olán, íntimo amigo de sus hijos Andy y Bobby, explica a detalle cómo él se convirtió en el principal proveedor de balasto para el Tren Maya. Confiesa que Gonzalo López Beltrán, el hijo del presidente al que apodan Bobby, fue el que lo metió en el negocio y arregló todo para que sus empresas llevaran la voz cantante en todo lo que tenía que ver con el balasto del Tren Maya, un negocio de miles de millones de pesos. Y el negocio que están haciendo alrededor de esto, también vale la pena decir, tiene el aval del papá del presidente de México, y así lo dicen en las conversaciones telefónicas. Tengo reunión acá con Gonzalito, porque mañana tenemos recorrido ahí en el Tren Maya con lo de los consorcios. Ya ves que estoy ahí metido con los palacios. Ya tú sabes que esos cabrones cómo se mueven, pues, si ellos son los que mandan. Claro. Bobby es el que me metió en este desmadre. Es que él va a estar ahí supervisando. Lo mando el papá a ver eso. Segundo, en Latinus, además de probar que las grabaciones son reales, presentamos documentos. Los contratos que van dando veracidad a todo lo que Amílcar Olán dice por teléfono. Ahí están los contratos, ahí están las grabaciones, ahí están las pruebas. Tercero, el 23 de enero en su mañanera, el presidente aceptó la veracidad de las grabaciones, aceptó que conoce a Amílcar Olán, aceptó que Amílcar Olán es amigo de sus hijos, aceptó que el Bobby del que hablan es su hijo Gonzalo y que el gallo del que hablan es su jefe de ayudantes, Daniel Azaf, que también está metido en el clan. Cuarto, desde diciembre hemos revelado los contratos de compra de medicinas por cientos de millones, los contratos de la refinería de Dos Bocas por decenas de miles de millones y el que causó más indignación, los contratos de la tranza del Tren Maya, donde vendieron balasto de mala calidad. Y sobre ese balasto se asientan las vías del tren. Y en las llamadas telefónicas, Amílcar Olán y los primos de Andy y Bobby López Beltrán, Pedro y Osterlen Salazar Beltrán, se burlan de que el Tren Maya se pueda descarrilar. La tristemente célebre frase. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3.000 metros cúbicos, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Okay, ya cuando se descarrila el tren, ya va de otro pedo. Y pues ya se descarriló. Y con todo esto, dice el presidente que no hay pruebas. ¿Qué más pruebas necesita? ¿Qué pasó con aquel López Obrador que con muchísimo menos que esto crucificaba a los presidentes anteriores? Y con razón. ¿Cree a los mexicanos tan ingenuos ahora que él es el presidente? ¿Qué tipo de gobernantes queremos en México? ¿Queremos gobernantes que respeten las leyes? ¿Que respeten a los ciudadanos siendo transparentes? ¿Que rindan cuentas de sus actos y de los actos de sus cercanos? ¿O queremos a quienes actúan como si su palabra estuviera por encima de todo y que con la pura saliva
le bastara para tapar cualquier corrupción. Hablando de hijos de controvertidos políticos, al que no quieren en Morena es al hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Mora. Hoy en Morelia, los morenistas se manifestaron afuera de la dirigencia estatal para exigir que no lo incluyan en las candidaturas locales. Recuerde que Fausto Vallejo, padre, llegó al poder de la mano del PRI en 2012 y durante su gestión se encumbró el grupo criminal de la familia michoacana. De hecho, su entonces secretario de gobierno, Jesús Reina, y su otro hijo, Rodrigo Vallejo Mora, aparecieron en videos reunidos con el líder del cártel de la familia michoacana, Servando Gómez Latuta. Estaban ahí departiendo amenamente, hasta tomándose un whisky. Los manifestantes fueron firmes contra Fausto Vallejo Mora. No quiere que regrese esta mafia al poder en Michoacán. Es especulación, pero dice el dicho que cuando el río suena es porque algo lleva, ¿no? Entonces, es especulación de que Fausto Vallejo Jr. o Mora va en la planilla con Torres Piña y no lo vamos a aceptar. El domingo será el primer debate entre los aspirantes presidenciales y Claudia Sheinbaum cada día deja más claro que se está muriendo de miedo del debate. Ha impugnado todo en este debate. Impugnó que Sigma Lab, organismo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, fuera el encargado de recolectar y filtrar las preguntas del debate. Impugnó al único moderador que no había sido propuesto por ella, pero que su equipo ya había aceptado, Manuel López San Martín. Hoy impugnó porque no quiere que los moderadores escojan las preguntas que le van a hacer en el debate. Y en este contexto de una candidata apanicada por el debate del domingo, hoy se filtra el video del hijo de Xochitl Gálvez en estado de ebriedad que claramente merma el estado de ánimo de la candidata opositora. Creemos que es el propio INE quien debe seleccionar las preguntas. No necesariamente deberían de participar quienes son los conductores o quienes van a participar como moderadores del debate. El INE ya entregó a los moderadores del debate, Denise Merker y Manuel López San Martín, las 108 preguntas que seleccionó Signalab. Ante la impugnación de Morena, ambos anunciaron que para evitar suspicacias se van a esperar hasta el último momento para definir las 30 preguntas finales que harán los aspirantes presidenciales. Ni él ni yo tendremos hasta el último momento las preguntas que serán las que van a estar en el debate. Lo que buscamos es acompañar este trabajo que ha desarrollado desde un inicio con mucha certeza y con enorme transparencia el Instituto Nacional Electoral. Hoy, por segundo día, Claudia Sheinbaum estuvo de campaña en Jalisco, uno de los bastiones de Movimiento Ciudadano. La morenista se refirió a varios anuncios espectaculares que están en Jalisco, llamando al voto útil para que la gente vote en la gubernatura por MC, Pablo Lemus, y en la presidencia por PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez. También fue cuestionada sobre si la agencia anticorrupción que propone investigaría el tráfico de influencias de los hijos de López Obrador. Más tarde, Sheinbaum se fue a Aguascalientes. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, Arturo Cerda. Muy buenas noches, Arturo. Adelante. Gracias, Carlos. Aquí justamente en la Plaza Excedra, en el centro de Aguascalientes, frente a las oficinas del gobierno que no es de Morena, sino que es de oposición, le permitieron aquí hacer su último acto de campaña del día. Previamente estuvo en el municipio de San Francisco de los Romo. Ahí hizo un llamado para que la gobernadora de ese estado se sume a la iniciativa del presidente de la República para federalizar los servicios de salud y que aquí también se aplique el IMSS-Bienestar. Dice que esa es la manera en que los habitantes de este estado pueden tener un acceso garantizado a buenos servicios de salud. Y como ya lo decías, estas declaraciones previas fueron muy temprano, en la mañana, en una conferencia de prensa ofrecida en un hotel de Guadalajara, y ahí Claudia Sheinbaum descalificó que puedan tener algún efecto positivo este llamado a un voto cruzado para que los habitantes de ese estado emitan sus votos, por un lado, para gobernador, para Pablo Lemus, que es el alcalde con licencia de Guadalajara, y por el otro lado, para Xochitl Gálvez, para la presidencia de la República. Yo diría que es voto inútil, los carteles. Porque aquí pues va a ganar Claudia la gubernatura, así están las encuestas, y nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. No puede haber carteles que no tengan
O sea, no puede haber anónimos en una cartelera, en un espectacular. Y ahí tuvimos la oportunidad de preguntarle a Claudia Sheinbaum justamente sobre qué papel podría jugar esta Agencia Nacional Anticorrupción que ella planteó el lunes pasado y si en verdad, al ser un organismo autónomo, pero no un organismo autónomo, sino parte de la estructura del gobierno, si esto realmente funcionaría para esclarecer actos de corrupción y que no fuera a pasar como se señaló en el sexenio pasado cuando el caso de la Casa Blanca, de la esposa de Enrique Peña Nieto, que cuando le encargó al secretario de la Función Pública que lo investigara, la conclusión de Virgilio Andrade es que no había ahí ningún delito que perseguir, y si esto no iba a pasar en casos como pues, lo que hemos revelado en Latinus con el reportajes del Clan, o lo que ha revelado Arturo Castañé respecto a las propiedades, a las continuas propiedades que está revelando de Rocío Nale, exsecretaria de Energía, y que hoy busca ser la candidata, bueno, perdón, busca ser la gobernadora de Veracruz. El objetivo es, y así lo estamos planteando, que se comparta información de la UIF y de otras entidades federales para poder atender casos de corrupción. Y estamos convencidos de que es una institución que ayuda a combatir la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. De los casos que tú mencionas, pues que se presenten las pruebas y que lo estudie el Ministerio Público, quien tenga que estudiarlo. Y te decía hace apenas unos minutos, Claudia Sheinbaum terminó su último acto de campaña de este día aquí en Aguascalientes. Mañana por la mañana tiene programada una conferencia de prensa en esta ciudad antes de viajar al vecino estado de Zacatecas para tener actos también proselitistas. Uno de ellos en Fresnillo, el lugar donde Xóchitl Gálvez inició campaña los primeros minutos del 1 de marzo y que es el municipio más violento del país. Lo hizo como un símbolo respecto de lo que ella ofrece en materia de seguridad. Veremos qué es lo que en ese sentido pueda ofrecer Claudia Sheinbaum al visitar este municipio del estado de Zacatecas, Carlos. Gracias, Arturo. Estamos al pendiente. Xóchitl Gálvez, la candidata de PAN, PRI y PRD, continuó sus actividades en el Estado de México. Hoy tuvo un encuentro con militantes acompañada del dirigente priista Alito Moreno. Estuvo también el cuestionadísimo exgobernador priista de ese estado, Arturo Montiel. Ahí habló sobre el primer debate presidencial de este domingo. Ivette Solórzano tiene más detalles. Buenas noches, Ivette, adelante. Sí. Buenas noches, Carlos. Estoy en la Plaza Gustavo Vaz. A un costado de mí puedes ver el Ayuntamiento de Tlalnepantla en el Estado de México. Y como bien dices, hace algunas horas la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, mantuvo un meeting aquí con simpatizantes del PRI, PAN y PRD, donde estuvo acompañada con el exgobernador de este mismo estado, Arturo Montiel, y también César Camacho Quirós. También la acompañó Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Y este, Carlos, comentarte, era su segundo evento en su agenda. El primer evento era un encuentro con medios de comunicación que canceló cuando ya circulaba entre los medios de comunicación y en las redes sociales el video sobre su hijo, en donde se le puede ver en estado de ebriedad insultando a algunos elementos de seguridad de un centro nocturno. Cuando bajó del Xochibús aquí en esta plaza, tuvimos un momento para poder cuestionar al respecto de este video que corre en redes sociales sobre su hijo. Mencionó que lamenta el contenido de este video y también dijo que era parte de la guerra sucia en su contra. Aquí lo que mencionó. Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada, en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso y adelante, yo voy a llegar al debate con todo el ánimo porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque. Y como lo dijo Carlos, que a pesar de este video llegaba al debate con todo el ánimo, la candidata hasta el momento no ha confirmado ninguna actividad para el jueves y para el viernes. Y bueno, el 7 de abril, este domingo, ya la podremos estar viendo en el debate presidencial. Esta es la información al momento, Carlos. Muy bien, Carlos. Estamos atentos. Gracias. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió a estas declaraciones de Xóchitl Gálvez. Puso en sus redes sociales, como no me encuentran nada, dice Xóchitl Gálvez, quien no puede explicar el origen de su Casa Roja, quien se benefició de contratos en los gobiernos de Fox y Peña,
quien dijo donar un departamento que nunca donó y se enorgullece de sus vínculos con el cártel inmobiliario. Además, sin un ápice de vergüenza, lo dice mientras tiene al lado a Alito Moreno, personaje señalado de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, tráfico de influencias, lavado de dinero y desvío de fondos federales. Y ya ni se diga toda la mafia del PRIAN. Este domingo 7 de abril será el primer debate presidencial y usted no se lo puede perder aquí por Latinos. A las 8 de la noche vea con nosotros el debate entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Y de inmediato, al terminar, quédese con la mejor mesa de análisis. Denise Dresser, Lorenzo Córdoba, Jesús Silva Herzog Márquez, Leopoldo Gómez y Lorena Becerra. Les esperamos este domingo a las 8 de la noche por Latinos en YouTube, Facebook y X, antes Twitter. En Guanajuato, en la Catedral de Celaya, familiares, amigos y compañeros de partido despidieron a la morenista Gisela Gaitán, la candidata a la presidencia municipal de Celaya, que fue asesinada a balazos el lunes durante un mitin de campaña. Hubo una misa de cuerpo presente. A la ceremonia asistió la aspirante de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, y el candidato al Senado, Ricardo Sheffield, quien trabajaba de cerca con Gisela Gaitán. En la misa llamó la atención de la presencia de elementos de la Guardia Nacional, porque también reapareció el candidato a primer regidor, Adrián Guerrero, a quien el propio gobierno federal en la mañanera había dado por muerto durante este atentado, pero luego resultó que estaba escondido, incluso se presentó en oficinas federales para pedir protección. Gisela Gaitán fue sepultada en un panteón privado. A 2 días del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Morena pidió protección extraordinaria para 40 candidatos en Guanajuato. Mario Delgado, el dirigente nacional del partido, explicó que van a pedir una excepción a los acuerdos con autoridades electorales para que la seguridad no se quede en manos de las autoridades estatales. Se solicitó la protección para 40 candidatos en Guanajuato y ya directamente al gobierno federal, obviamente a través del INE, que es el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción. Pero Morena fue más allá. Su representante en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una solicitud de remoción de la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola. La acusa de omitir la petición de protección a Gisela Gaitán y exigió el deslinde de responsabilidades en el gobierno de Guanajuato. Acabamos de presentar la solicitud de remoción de la presidenta del OPLE de Guanajuato. Su omisión de darle seguimiento a la petición de protección de nuestra amiga y compañera Gisela Gaitán derivó en una tragedia. En W Radio entrevisté a la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola. Nos dijo que el protocolo que siguieron fue el adecuado para proteger a candidatas o candidatos amenazados, que recibieron del INE el 11 de marzo la solicitud de seguridad para 9 municipios y candidatos, y en esta lista estaba el municipio de Celaya y estaba el nombre de Gisela Gaitán, la candidata asesinada. Aseguró que turnó de inmediato esta solicitud a las autoridades de Guanajuato, a pesar de que formalmente no existían todavía candidaturas oficiales, porque esas formalmente sucedieron hasta el 31 de marzo. Este escrito llega y, independientemente, por supuesto, por la importancia, por la trascendencia de que no tuviéramos candidaturas, lo hice del conocimiento de la Secretaría de Gobierno, que es el canal que nosotros tenemos establecido con las autoridades para las medidas de protección. Y explicó que al día siguiente le mandó un oficio a Morena pidiéndole que le diera los datos de contacto de Gisela Gaitán para promover todo el mecanismo de seguridad, y que Morena nunca le contestó, que nunca le dijo cómo contactar a la candidata, que 3 semanas después fue asesinada. Pero Jesús Oviedo, el secretario de Gobierno de Guanajuato, dijo que nunca recibieron ningún documento con la petición del Instituto Electoral de Guanajuato. Anoche el funcionario se reunió con los dirigentes estatales de PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano para acordar mesas de trabajo y reforzar los protocolos de seguridad. A ese encuentro no asistió nadie de Morena. Tras la jornada de violencia, las aspirantes al gobierno de Guanajuato retomaron sus actividades políticas. Yulma Rocha, de MC, acompañó al candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, en su encuentro con jóvenes de la comunidad LGBTQ+, y con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus del municipio de León. La candidata de PAN, PRI y PRD, Livia García, tuvo una reunión con integrantes de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que pertenece al PRI,
Y como ya le decíamos, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Alma Alcaraz, asistió a la misa de cuerpo presente de Gisela Gaitán. Ahí dijo que retomará sus actividades públicas el día 6 en Celaya con la persona que sustituya a la candidata asesinada. Se está revisando el caso por parte de la Comisión Nacional de Elecciones para ver quién, quién podría sustituir esa candidatura, ¿no? Incluso se está valorando si habría un posible cambio de género derivado de estas circunstancias, pues, ¿no? Hay que recordar que se hicieron encuestas el sábado, por supuesto. Sí, aquí ya estaremos al nuevo en el arranque, así es, en el arranque de campaña oficial, que ya se tenía incluso programado. Ya habíamos acordado con Gisela horario, ya habíamos acordado con ella todo. Entonces, ese se mantiene, sigue firme, ya con quien pues vaya a sustituir a nuestra querida compañera. Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador se refirió al asesinato de la candidata morenista de Celaya para insistir que en Guanajuato no se cumple con la estrategia de seguridad. Tiene el acuerdo de que todos los días deben de reunirse los gobernadores con los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, con las fiscalías estatales, porque son mesas de seguridad y de paz. Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas. Un caso es el de Guanajuato. Y el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas. El que va más es el secretario de Seguridad. O sea, pero no van cuando es un asunto prioritario, fundamental. De visita en Guanajuato, el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, dijo que la estrategia de seguridad no solo es fallida en Guanajuato, sino en todo el país. Reprobó la actitud del PAN y de Morena por lavarse las manos ante una situación tan delicada como es el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. Pues que son medrosos, que son mezquinos, que no tienen la más elemental empatía que hay que tener con la sociedad en este tipo de eventos, de acontecimientos, y que no me extraña de ellos. Ellos, todo para ellos es el próximo cargo, el botín electoral. Además de lo ocurrido con Gisela Gaitán, la Fiscalía de Guanajuato ya investiga otro acto de violencia vinculado al proceso electoral: el secuestro del suegro de Alma Denise Sánchez, presidenta municipal con licencia de Moroleón, ahí en Guanajuato, quien busca la reelección en el cargo por MC. En redes sociales se viralizó este video en el que hombres armados someten al empresario, identificado como Fernando, lo sacan de una tienda de abarrotes, se lo llevan en un auto. El secuestro aparentemente sucedió el lunes, 3 horas después de que asesinaron a la candidata morenista en la alcaldía de Celaya. Sin embargo, hasta hoy se confirmó que hay una investigación del caso. Vale la pena recordar que Alma Denise llegó a la presidencia municipal de Moroleón porque sustituyó en la candidatura a su mamá, Alma Rosa Barragán, quien fue asesinada a balazos durante un mitin el 25 de mayo de 2021, en las campañas anteriores. En lo que se investiga el secuestro de su suegro, la candidata de MC suspendió sus actos públicos y sus mensajes en redes sociales. En Veracruz sigue la polémica por las múltiples residencias y propiedades de lujo ligadas a la candidata de Morena al gobierno, Rocío Nale, y a sus familiares. Hoy la exsecretaria de Energía tocó el tema durante uno de sus actos de campaña, criticó la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México su rival, Pepe Yunes, el aspirante de PAN, PRI y PRD. El opositor, Francisco Yunes, ahí va a México, el segundo día de campaña, a lloriquear a los medios nacionales. No aguanta nada y apenas salimos a la campaña. En Morelos, en menos de 3 horas, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, suplirá a Cuauhtémoc Blanco como gobernador. Cuauhtémoc Blanco eligió ser candidato, y entonces ya va a poder hacer campaña por una diputación federal plurinominal de Morena. Ayer Cuauhtémoc Blanco acusó al Congreso local de no haber atendido su solicitud para separarse del cargo, promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado para blindar su candidatura, y hoy el Tribunal Electoral aceptó el recurso y ordenó al Congreso de Morelos sesionar urgentemente, y así, de manera urgente, se aprobó la licencia de Cuauhtémoc Blanco, que entra en vigor a partir de mañana y vence el 2 de junio. En la Ciudad de México, la candidata de Morena, PT y Verde, Clara Brugada, se lanzó contra su opositor, Santiago Taboada. Dijo que tiene presuntos nexos
con organizaciones dedicadas a la extorsión, lavado de dinero y secuestro. Es muy grave, la verdad, ese encuentro, alianza y trabajo conjunto entre el Sindicato Libertad y el candidato Tawada, porque nos viene a hablar él en contra de la extorsión, viene a hablar y se alía con uno de los grupos criminales de la ciudad, que tienen muchísimas actas, denuncias y seguimientos legales en torno a la extorsión y a otros temas. Una buena para López Obrador. El Tribunal Electoral de la Federación desechó la queja que interpuso Xóchitl Gálvez contra el libro titulado Gracias, el libro del presidente López Obrador. La candidata de oposición buscaba detener la promoción del libro porque contiene frases alusivas a Claudia Sheinbaum, frases alusivas a las elecciones en general, que desde su punto de vista son actos anticipados de campaña, hacen uso indebido de recursos públicos, vulneran el principio de equidad de la contienda. Al analizar el caso, pues pasó lo mismo de siempre en el Tribunal Electoral. Se dividieron 3-2 los magistrados. Reyes Rodríguez y Yanino Tálara le dieron la razón a Xóchitl Gálvez. La presidenta del tribunal, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes le dieron la razón al presidente. Argumentaron que podría considerarse una censura. López Obrador celebró la decisión del tribunal con un video en el que se le ve leyendo su libro y escribió: perdió la censura, ganó la libertad. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que 25 personas fueron asesinadas el domingo durante un enfrentamiento entre dos cárteles y elementos de la Guardia Nacional en un rancho del municipio de La Concordia. El Centro de Derechos Humanos señaló que las víctimas esperaban una embarcación de transporte para cruzar la presa de La Angostura cuando quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Hoy el presidente López Obrador se refirió a este enfrentamiento, confirmó que fueron detenidas 13 personas de origen guatemalteco, pero rechazó que haya habido 25 muertos, como lo reportó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Dijo que fueron menos. Y entonces empezó a sacar las cuentas con base en las cifras del gobierno federal y se dio cuenta que en efecto no eran 25, eran 24, pero que no solo en un enfrentamiento. Fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas, y esa organización de derechos humanos habló, creo que de 20, 25, que no es cierto. Pues deben de ser como 10 en dos grupos, no, 5 en una parte y otro día otros 5. Pero yo no sé de dónde sacaron, ¿cuántos dijiste? Es que mienten de otros casos, pero no, hoy sale la nota de los 20. Y no es así. Puede ser que si se sumen todos, sí, pero no es. Los dos son los mismos. Por esos enfrentamientos son dos casos. De manera directa entre bandas, fueron creo que 5 que perdieron la vida y 5 más. Ya hay fiscal en Guerrero. Otra vez será un militar, el coronel Zipagná Jesús Torres, quien contó con el respaldo de 43 de los 46 diputados del Congreso local, ya fue designado para la Fiscalía Estatal. Él era vicefiscal de investigación hasta febrero pasado, cuando lo destituyó la hoy fiscal destituida, Sandra Luz Valdovinos, la teniente coronel que fue despedida tras el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, el 7 de marzo. En los últimos 20 días, una serie de secuestros masivos han sacudido a Nuevo León. Familias enteras, con niños, han sido sacadas de sus domicilios por grupos armados. La mayoría ya fueron liberados. Hoy las autoridades informaron que aún hay 9 personas desaparecidas. Vea este trabajo de Karina Garza. Es la comunidad de los Villarreales en Salinas Victoria, Nuevo León. Aquí un grupo de civiles armados privó de la libertad con violencia a 14 personas de al menos 4 familias la noche del pasado 27 de marzo. 4 días después los liberaron. Otro caso se reportó en Ciénega de Flores. Entre el 23 y 24 de marzo fueron raptadas 13 personas más. 6 de ellas ya también regresaron a casa.
Entre las víctimas hay menores de entre 3 y 13 años, además de mujeres y adultos entre 27 y 60 años. Este miércoles, el encargado de la Fiscalía de Nuevo León confirmó que no fueron rescatados como lo anunció la Sedena y que están a salvo porque fueron liberados por los delincuentes. Hacen ahí una serie de cuestionamientos, preguntan por nombres de personas de esas comunidades y luego ya posteriormente, bueno, pues toman ellos la decisión de liberarlos. Entonces les proveen un vehículo mediante el cual ellos se trasladan. Los sobrevivientes temen por sus vidas. Una de ellas dijo fuera de cámara a Latinus que no quiere recordar lo que sufrió y que ahora solo está agradecida por regresar a casa con bien. El secuestro masivo trascendió desde el jueves 29 de marzo, pero fue hasta 5 días después, el 1 de abril, que la Fiscalía anunció su liberación. La investigación se realizó en medio del operativo de seguridad de Semana Santa. Sedena desplegó 2 helicópteros y 100 elementos en la frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fuerza Civil anunció que ha modificado su estrategia en esta zona y repartido patrullajes con la Guardia Nacional. Mientras las familias estaban desaparecidas, el gobernador Samuel García evitó hacer comentarios del tema. En sus redes mostró videos de su asistencia a un festival musical, el operativo de seguridad implementado en este y hasta el arranque de campaña de su esposa Mariana Rodríguez, quien busca ser alcaldesa de Monterrey. Tras la liberación de las familias, el gobernador difundió un video para justificar que no podía hablar del caso y anunció que en el periodo electoral trabajará de 9 a 5 y después de este horario apoyará las campañas políticas. Ya están en sus casas, llegaron por su propio pie. Yo tuve que tener mucho sigilo. No es que no quiera contestar, pero son parte de investigaciones y de actuaciones de seguridad pública que yo no puedo andar declarando, sería irresponsable. Lo bueno es que ya están en sus casas. Así que, pues yo hoy le voy a dar al gym. Se van a quejar que ando en el ejercicio, en el gimnasio. Pues ya son las 6 de la tarde, también tengo vida. Esta tarde se reportó el asesinato de la influencer Vielca Pulido y de su novio frente a un gimnasio de la capital de Puebla. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Vielca y su pareja se dirigían a su auto, un BMW, un vehículo gris les dio alcance, comienzan los disparos. Luego se observa que baja un sujeto del vehículo y remata a las víctimas. La influencer asesinada se hizo famosa en 2018 cuando publicó un video en donde se observa que obligó a una joven a pedirle perdón de rodillas, por lo que se ganó el nombre de Lady Humilladora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo no al poliamor. Eso evaluó hoy la Corte. La primera sala rechazó el amparo de un ciudadano de Puebla, quien buscaba que una relación de más de 2 personas fuera reconocida dentro del marco legal del matrimonio y el concubinato. Con una votación de 4-1, los ministros de la Corte argumentaron que esto del poliamor podría generar desigualdad y discriminación, especialmente contra niños y mujeres. Hoy el diario The Wall Street Journal publicó los resultados de su encuesta presidencial en los 7 estados que se consideran claves para la elección. Los estados bisagra, los estados que van y vienen en sus preferencias entre demócratas y republicanos y que, por tanto, son los estados que definen quién gana la elección presidencial. Y en todos, excepto en uno, Donald Trump le gana a Joe Biden. Ahí tiene usted en pantalla los resultados. Esto en pocas palabras que dice que si hoy fueran las elecciones, Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos. Pero hoy no son las elecciones, son hasta el primer martes de noviembre. El ejército de Israel entregó un informe preliminar sobre el ataque que hicieron sus soldados al convoy humanitario de la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés. Ataque en el que Israel mató a 7 voluntarios extranjeros que estaban llevando comida al centro de Gaza. Y los mató a pesar de que los vehículos estaban claramente señalizados, a pesar de que Israel sabía a detalle la ruta, la hora por la que iban a pasar. El informe va de la mano con lo que ya había dicho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que todo fue una equivocación, que fue sin querer. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Polonia condenaron la agresión. I want to be very clear.
The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex conditions. It shouldn't have happened. I also visited the new humanitarian command center that we established today to improve the way we coordinate aid distribution in Gaza. We will continue taking immediate actions to ensure that more is done to protect humanitarian aid workers. El chef español José Andrés, fundador de World Central Kitchen, fue implacable ante las conclusiones de Israel y el primer ministro Netanyahu. Respondió que el ataque no fue un error en medio de la guerra, sino el resultado de un gobierno enfocado en reducir la ayuda humanitaria y llevarla a niveles desesperados, que no puede ganar esta guerra matando de hambre a todo un pueblo. En una entrevista que concedió a la agencia Reuters, el chef incluso le recordó a Netanyahu que World Central Kitchen alimentó a la gente en Israel, a los israelíes, después de que los atacó brutalmente el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Le señaló que los 7 voluntarios asesinados solo son parte de una larga lista de más de 150 trabajadores humanitarios muertos de distintas organizaciones en los 6 meses que lleva esta guerra. That they were targeted systematically, car by car. They attacked the first car. We have a feeling they were able to escape safely because it was an armored vehicle. They were able to move in the second one. Again, this one was hit. They were able to move in the third one. In the process, we know they were trying to call. This happened over more than 1.5, 1.8 kilometers. So this was not just bad luck situation where, oops, we dropped the bomb in the wrong place. But what I know is that we were targeted deliberately, nonstop, until everybody was dead in this convoy. That cannot be the role of an army. Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel y el principal rival político del primer ministro Benjamin Netanyahu, pidió anticipar las elecciones para cambiar de primer ministro. Esto después de que el domingo pasado miles de personas se manifestaron para pedir la renuncia de Netanyahu, a quien acusan de llevar mal la guerra, de no lograr negociar la liberación de los rehenes que sigue teniendo en su poder Hamas, y que lo único que quiere Netanyahu es extender la guerra porque así no rinde cuentas y se queda en el poder. Benny Gantz incluso planteó poner fecha a las elecciones y sugirió que fueran en septiembre de este año. A 24 horas del terremoto magnitud 7.4 que sacudió a Taiwán, las autoridades reportan 9 personas muertas, la mayoría senderistas, conductores y choferes que fueron aplastados por rocas. Hay más de 1,000 personas heridas. El saldo de personas muertas puede subir porque 50 trabajadores que viajaban en minibuses a un hotel en un parque nacional están desaparecidos. Y además la Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán reportó que otras 71 personas están atrapadas en 2 minas en la zona del epicentro del terremoto. Los rescatistas están trabajando a contrarreloj para buscar sobrevivientes entre los escombros. Hasta ahora, 100 edificios presentan daños. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro sigue prohibiendo el registro en las elecciones presidenciales de las líderes opositoras María Corina Machado y Corina Yoris. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya aprobó 13 candidaturas presidenciales, incluyendo una muy particular, la de Edmundo González, que fue ya la última opción de la oposición, la única que puso María Corina Machado de la Plataforma Unitaria Democrática. La coalición opositora aclaró que esta candidatura de Edmundo es provisional en lo que intentan que el Consejo Electoral admita a María Corina Machado o a Corina Yoris. Agregó que la postulación de Edmundo se hizo únicamente con el objetivo de no perder su lugar en la boleta electoral y que de momento la coalición no tiene candidato oficial. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacemos Latinus, soy Carlos Loret de Mola. Buenas noches.